Y bueno, mis amores, para comenzar a transformar esta silleta, lo que voy a hacer es que voy a empezar a lijar. Estoy lijando con una lija súper, súper gruesa para quitar todo lo que es como un brillo que tenía esta silleta. Por lo que pensé que la pintura no iba a agarrar muy bien, pero la verdad, si es que tu silla o tu mueble o lo que vayas tú a transformar no tiene este como brillito como laca, pues no necesitas lijarla. Pero bueno, aquí con la ayuda de mi esposo también sí nos tardamos un poco en lijar, porque la verdad estaba muy 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 difícil. Pero bueno, después de ya haberlo lijado quedó más o menos así. Es como que te queda un color como mate, se puede decir. Ya no tenía como ese brillito que tenía al principio. Después la limpié súper bien con un trapito para quitar todo ese exceso de polvo que quedaba, para que al momento de aplicar este spray que voy a utilizar se pegue muy bien. Este yo lo compré en Walmart, también lo vi en otras tiendas, pero no encontraba el color que quería, así que en Walmart pude conseguir este color. Es como un tono verde muy 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 bonito. Les recomiendo que lo vayan aplicando súper lejos de la silla, no apliquen muy cerca para que no se les vaya formando como unas gotas o como exceso de pintura. Pasen como una, dos o tres veces esperando por cada capa que se vaya secando. No traten de pintar enseguida. Yo pasé como alrededor de unas tres veces más o menos para que me dé un buen resultado, dejando secar entre capas. Y bueno, mis amores, así fue el resultado. Me encantó, es un tono como mate. Lo puedo combinar con dorado, con rosa, con blanco. Ustedes pueden ver aquí la combinación. Espero les haya gustado muchísimo esta manualidad, este DIY o esta transformación de este mueble antiguo a algo como un poco más vintage, más, no sé, moderno. A mí me encantó. Espero que ustedes también. No se olviden de suscribirse a mi canal. Regálenle un like a este video. Compártelo con otras personas y no te olvides también de pasar por mis otras redes sociales. Aquí abajo en la cajita de información te dejaré todos los links. Besos, bye.